Greeting Meredith Nicholson family. My name is Dr. Rodriguez. I'm the principal at Newcomer Program. Today I'm going to read chapter 17 of Finway E. Hattie. Capítulo 17. Sin Hattie, ¿qué me puede ya importar? Nada nunca será igual. Me echo y miro con potencia hacia afuera. Cuando la señora comida y el señor busca trae entran a la casa, prácticamente tropezan con mi cuerpo inerte. Mis músculos no se moverían ni aunque los sobrara. ¿Qué es aparentemente lo que mis humanos tratan de hacer conmigo? Finway, la señora comida me llama con voz dulce. Señala mi plato desde el lugar de comer, como si yo no supiera dónde está. El señor busca trae, me acerca con un trocito de comida a la nariz. No le tengo ningún interés en ofertarlo. Me presiona un acostado de cuerpo, lanzo un respiro y le parece sentirse aliviado. Se dirigen a la sala de estar. Escucho el familiar clic y sonidos que provienen de la pantalla luminosa. Más tarde, el señor busca trae, abre la puerta del porche. Finway, dice con más autoridad esta vez. Cuando no me molesto en levantarme, me carga en brazos, me lleva afuera y espera que reine los arbustos. A través de la oscuridad, los dos miramos en la dirección del árbol gigante. Pero no hay señal de ella, solo una repugnante ardilla que corre a lo largo de la seca. El señor busca trae, me encoge de hombros y entramos a casa. Cuando cierra la puerta, presiono el hocico contra la tela metálica, como si fuera a verla bajar del árbol y correr hacia mí. No puedo evitar un sollozo. Finway, dice el señor busca trae con un suspiro. Me aparta de la puerta y me deposita en el pasillo. Entonces viene la reja. Las luces se apagan y me quedo solo. Estoy acostado en el pasillo durante mucho tiempo. Siento los aparatos pesados. Se me cierran por un segundo y entonces estoy en el parque de los perros. Veo el perro caliente más grande que has visto jamás. Es del tamaño de nuestro auto y rebosa de deliciosos condimentos, listo para que yo corra hacia él y le dé una mordida. Caramba, qué dicha la mía. Le muero de ganas de hincarle el diente. Estoy listo para darle una mordida a una punta cuando, de repente, desaparece. ¿A dónde se fue? ¿Se ha evaporado por completo? Empiezo a buscarlo por todas partes cuando en la seca veo una actividad estamposa. Ardillas, todas en línea sobre la seca, más ardillas de que he visto jamás. Son enormes y gigantescas. Es la cosa más espantosa del mundo. Una repugnante y regotera ardilla va a la cabeza del grupo. Tiene la panza hinchada. Sus dientes son largos como colmillos y babean. No puedo verla si estremeceme. Es la estampa viva de algo siniestro. Kiri, hui, chili, la malvada diachía, corre en la dirección al parque del perro y la sigue todo el grupo, una invasión. El parque del perro es para perros. Abro la boca para asustarlas, pero no sale ningún sonido. ¿Qué ha pasado con mis aladridos? Me ha quedado mudo. En poco tiempo el parque de perros se ha llenado de gigantescas ardillas, pero no me molestan, ni me incitan a perseguirlas.
De hecho, me ignoran. ¿De qué se debe? Es obvio que tienen un plan. La malvada ardilla corre en la dirección del albo gigante. Las otras la siguen. Trepan por el albo hasta llegar a las ramas. Van en la dirección de la casa de las ardillas. Siento un escalofrío desde el hocico hasta la cola. Harry está ahí arriba. La malvada ardilla muestra sus colmillos. Las otras enseñan sus garras. Está a punto de entrar a la casa. Harry, corre, peligro. La cara de una ardilla aparece en la ventana con el miedo reflejado en sus ojos. Conozco esos ojos. Es Harry. Se ha transformado en una ardilla. Me entremezco en horror. Cada pelo de mi piel se eriza de indignación. Mi dulce, querida Harry, mi pequeña humana preferida, se han transformado en uno de mis enemigos mortales. Miro a través del parche de perro. Los ojos de Harry reflejan terror. Está atrapada. Tiene miedo. Me necesita. Ardía o no ardía, ella es Harry. Nunca dejaré de quererla. Especialmente ahora que se encuentra en un aprieto. Las gigantescas ardillas la tienen acorralada. Mi deber es salvarla. Debe haber una manera. Si a lo menos podría ladrar. Pero por lo menos puedo correr. ¿O no? No puedo mover las patas. Vamos, patas, adelante. No se mueven. Parecen pegadas al suelo. Es peor que estar atrapado. Soy un total inútil. No puedo quedarme aquí quieto. El tiempo aprima. Las ardillas acechan sentadas desde una rama que se dobla y se dobla por el peso. Escuchó un sonido estrepitoso. Entonces, crack. O es click. Sea lo que sea, la continuación es escuchada con constante ruido como la cascada de lluvia y abrum. Me estremezco. Todo es aterrador. Me resisto a escucharlo, pero de repente escucho otros sonidos. Plap, plap, plap. Abro los ojos. Ahora, súbitamente, todo se oscurece. No puedo ladrar, no puedo mover y tampoco puedo ver. Siento la hierba como una mullida alfombra. ¿Es una mullida alfombra? Ya no estoy en el parque de perros. Estoy en casa, en el pasillo, en la entrada del lugar de comer. ¿Es real o es un sueño? En cualquier caso, ya no hay tiempo para hacer preguntas. El plop, plop, plop se escucha cada vez más cerca. Proviene a la puerta del porche y parece que se mueve en la dirección al lugar de comer. Por suerte, parece que el sentido del oído lo tengo bien. La lluvia golpea contra la ventana. Una luz resplandece afuera. Por un instante me parece distinguir una figura de una criatura enorme, grumosa, dentro del lugar de comer. Huele a corteza húmeda, las hojas mojadas. Esto solo puede significar una cosa, una malvada ardilla. Ha entrado a la casa para evitar que lo rescate a Hattie, como si pudiera. Ya sea pequeña humana o ardilla, ella es mi adorada Hattie y nada podrá evitar que yo la salve. ¡Abrum! Trato de ponerme de pie, pero no puedo moverme. Apártate, ardilla, ladro. Tengo un trabajo que hacer. Vaya, puedo ladrar. Pero la malvada ardilla no se amedrenta. Su sombra continúa moviéndose por el lugar de comer
decidida a detenerme. Tengo que detenerla yo primero. Entraré corriendo y le mostraré quién es que manda. Pero cuando mis patas atraviesan la entrada, me doy cuenta de que hay otro problema muy grande. It was fun reading this chapter. I want to thank School 96 for allowing me to be part of your learning community. And just two things. Continue to read and remember, go, go, Gophers.